Hola amigos, muy buenos días. Estamos con un video más. Acá estamos en una zapatería, pues comprando nada más y nada menos para uñadores. Sí. Y vamos viendo cómo se mira. A ver cómo se mira yo. Don Rodo, dígale. Es el mismo de quinto. ¿Sí? Son hermanos. Sí, porque solo venimos a los que... Sí, este ya es un cliente. ¿Ya? ¿Es para él? El negro. Si no le quieren pedir menos. Es que... Yo digo que sí, yo que sí, 38, 37 es en zapatos, pero... Ayúdele, papá, ayúdele. Papá, mejor, mamá, usted siéntese que mi papá se lo ponga. ¿Por qué no se sienta, pues? Se hubiera sentado y mi papá se lo hubiera puesto. Ya está bien, mamá. Sí. Que no le quede apretada. Ajá. Si no, esta le va a lastimar. Sí, no, pero ahí sí. Se puede poner calceta, lo que más le va a lastimar. Ajá. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Date las dos, ¿no? Ah, pone la otra, pero a ver, todo lo que quieras. Vamos a cerrar. ¡Ay! Vamos a ver. Me voy a. Ay, ya me estaba pegando. Vamos a ver. Mejor. Quiere doblar, Jorge. ¿Qué se? Me lo voy a poner el zapato. Sí. Mira cómo se viene. Bueno, mira, tal vez sí. Ajá, en el monte, la cosa que agarra comenzó. Sí. Y ya veía. Sí, el. Entonces pues el monte tiene como tuna, ya cuando uno sale, se pica todo el tiempo. Bueno, ahí le va a meter con calceta, ¿no? Calceta. Sí, sí, calceta. Sí, sí, porque si no le va a subir el pie. Sí, la cima tal vez ya tanto resbalón. Con calceta es más cómodo. Ajá. Pero ni yo no tengo esas botas para usar. No, se las va a quitar a mi mamá. No, el de tu papá son más grandes, es de como 40. Y son calientes. Sí, son calientes. Nosotros cuando trabajamos aquí en el sol, donde pega el sol así, ¿ves? Si uno se lo pone todos los días, sí. En cambio, usted va así entre el monte, puede decir más fresco. Solo por unas par de horas, sí, sí, aguanta bien. Calidad. Y sí, para el lodo está bueno porque los caídos sí de veras que se resbalan, ¿eh? Es que ahorita hay una temporada del agua, ¿no? Se mucho lodo, había mucho lodo. Como los caídos son delgaditos dentro, el lodo o el escalante. Sí, ¿qué pasa? Entonces aquí estamos de compras, Iris Domínguez. Me mandó esto. Ah, doña Iris. Hola, doña Iris. Ya me estoy midiendo las botas. Te digo que la traía era de compras y quería ver cómo le quedaba. Sí, pues. Porque había una vez que usted fue allá. Un poquito más así para el terreno. A ver si no se cae. ¿Qué no? Ahorita siente incómodo, digo yo, no siento. No, no. ¿Se siente bien? Ah, ajá. Ah, bueno. Sí, está bueno. La vio que usted con caites andaba allá por el monte y el lodo, entonces. Sí, hay lodo. Sí. Hay lodo y hay espina. También. En cambio, ahí ya va a andar protegida usted el lodo y las espinas. Ah, sí. Solo la mitad se mira. Ah, sí, está bonito, gracias. Sí. Entonces, todavía nos falta ir a comprar otra cosa. Ajá, tal vez tiene. Tenis no tiene. Ahí, para allá. Ajá. Allá tiene la, ¿cómo se llama? La, ¿cómo se llama esta, la mujer? A Jenny. Allá tiene allá a Jenny. Ah, le llama. Estos, miren estos. ¡Ah! ¡Eh, qué bonitos! ¡Ay, no! ¡Qué hermosas! Pero ahora sí. Solo los vi, me gustaron. Mamá, ¿uno de esos fue usted? Ya. Mamá. Ah, de.
Es que están bien bonitos, mire, a mí como me gustan zapatitos así. Así bajitas, altos también me encantan. Así son bien bonitos. Mi mamá no ha usado tacón. Aquí no hay tacones de... déjame ver. Unos tacones, pero que sea. No hay. Esos están bonitos. Están de buenas cosas. Todavía de ese tamaño. Sí. ¿Y qué? Ya le fueron a traer el otro zapato. A ver cómo. No sé, pero yo allá donde estaba con la chica, miraba un montón de señoras así con zapatos y muchachas así. Sí, yo digo, como solo usan así como caites así o tacones así, ¿ve? Ah, sí, la mayoría. La mayoría usan así. Entonces miro que andan con zapatos. ¿Los dientes cómodos? ¿No le quedan apretados? No, ni nada. Bueno. A mí era bien rodita mi mamá, pero se le ve bien. Es que no sé, yo la voy a ver así, diferente, se ve diferente. No, ella no usa así. No, ella se va así nomás. Ajá, sandalias. Dientes o zapatos, pero es... son chinitas. Ajá. Ahorita solo le falta el pantalón y una blusa. Aquí tengo una blusa. ¡Ah! ¡Va! Bien suave. Ajá. Ahí está. Mira, ya le queda. Esos negros están bonitos porque combinan con todo. Ajá. Me tengo que subir más el costo. Que se le mire. ¿Qué precio tienen estos? La bota de vuelta. ¿La es? Ay, traigo 1.90. A mí me gustaron, va a decir un papá. La descuenta. No, un poquito lo van. Te quiero venir así porque la verdad, a ver, uno, pongamos, para ayudar a las personas, le bajan un poco más. No mucho, porque también si le bajan más. No ganan. Ya no ganan estos motos. Todo va subiendo. Y no, ¿para qué va a estar vendiendo con todo lo bueno? ¿Por qué vende? ¿Tiene que ganar? Sí, a ver, porque ellos compran más y los precios y siempre ganan. Un poquito más. Entonces, ¿esos están bien? Sí, están bien. ¿Tienen la cajita, no? ¿Solo una bolsa? Ah, sí. Bueno, yo me voy a hacer.
clima. Colabore conmigo que me estoy muriendo de hambre. Que necesito un par de zapatos. No, no. No, ¿qué dijo? Yo no escuché qué dijo. ¿Ah? ¿Qué dijo? Ah. Ya trabajaba en la bananera, pero como se enfermó a los riñones, ya no siguió. Ahorita tiene que recuperar para empezar otra vez a trabajar. ¿Ya no trabajas bien? No sé, es que me gustaron, pero no sé si comprar. Nah. Sí, es que detallarme no sí puedo, pero dinero no traigo. No, en otra vez, si los encuentro. Bueno, gracias a doña Iris por este regalo que me ha enviado. Lo agradezco mucho, son muy bonitos. Los bienes también, también. Me quedaron bien, gracias. Sí, muchas gracias, doña Iris. Y saluditos a usted y a todos los suscriptores que ven los videos. Muchas bendiciones y muchas gracias, doña Iris. Que Dios me la bendiga. Y ahí se va a estar estrenando su foto. Sí, sí, como este, cuando uno sale al monte se sirve bastante. Ah, ajá. Sí. Gracias. Ahí estamos entonces, todo lo que les tenía, que lo trajera de compra para que usted escogiera. Sí, pues sí, para que lo midiera. Sí, es. Gracias, doña Iris, la verdad que pues estamos contentos, ¿no? Yo estoy contento porque le han comprado esto a mi vendedor y a mi esposa conjunta, ¿no? Como la conocen ustedes, pues entonces agradecido pues la verdad con las botas. Nunca nos habíamos nosotros agarrado la idea de que se pusiera. No, para que vos me entiendas. Ni le había dicho yo tampoco, ni le había dicho nada. Ni yo tampoco. Ninguno, ni ella ni yo. Pero ya que ella pues le dio la oportunidad de hacer esto. Está bien, estamos agradecidos por todo. Sí, gracias. Iris. Sí, muchas gracias, doña Iris, por ese regalo que le mandó y por la confianza que tuvo en mí, ¿verdad? De mandar el dinero, ¿no? Para yo comprarle eso. Y pues ahorita también dijo que la llevara a comer, entonces vamos a ir a comer. Comer de ahí. Ay, chay. Ya, bueno, y dejamos el video acá y falta la comida. Entonces nos vemos. Adiós. Adiós.